Okay, hello everybody. Good evening. Good evening, teacher. Okay, ya vamos a iniciar. Give me 1 minute. Okay, teacher. Okay, very good. Hello, everybody. Welcome. Welcome to the meeting. Gracias por esperar. Siempre estoy con una clase antes de ustedes y por veces me toma un minuto extra. Okay, listos. Asistencia. Okay, very good. Alberto Espinosa. Alberto Espinosa. Estoy presente. Okay. Alberto, primer día que te incorporas, ¿verdad? ¿O estuviste el, no. el martes estuviste también? Sí, estuve el martes también. Ok. Sí, el martes yo tuve problemas con la asistencia, ok. Recuerden que se les mide minuto por minuto, ¿verdad? La asistencia. Ana García. Presente, teacher. Ana Vicky García. Ana Vicky García. No, absent. Francisco Javier Artiga. Presente. Betsy Avalos. Present, Betsy Avalos. Thank you. Present. Betsy Marisol Flores. Present, teacher. César Adonai Martínez. Present. Gracias. Recuerden mantener su micrófono apagado, por favor, solamente cuando están hablando. Claudia Janet Ramírez. Present. Claudia Victoria Ramos. Present. Dalia Antonia Galicia. No, perdón. Dalia, present, perdón. Teacher. Siempre me confundo con su nombre, perdón. Ok. Delmi Guadalupe Peña. Present, teacher. Dinora Lizeth Pineda. Present, Dinora. Teacher. Ok, thank you. Edwin Alberto Gómez. Present, teacher. Ernesto Arturo García. Present, teacher. Félix Edgardo Escobar. Félix Edgardo. Absent. Francisco Gerardo Ramírez. Francisco Gerardo Ramírez. No, tampoco. Gerson Elías Rodríguez. Present. Present, okay, thank you, Gerson. Elina Linares. Present. Ileana Alvarado. Present. Israel Antonio Torres. Present, teacher. Jennifer Sarai. Present. Jessica Elizabeth Rosales. Present. Joanna Beatriz Navarro. Teacher. Jorge José Espinosa. Present, teacher. José Carlos Rodríguez. Present, teacher. Okay. José Isaías Portillo. Present, teacher. Carla Patricia Rivera. Present, teacher. Okay. María de Los Ángeles Hernández. Present, teacher. Okay. Rosa Elizabeth Ortiz. Rosa Elizabeth Ortiz. No. Present, teacher. Ahí está. Santos. Present, teacher. Present, teacher. Okay, very good. ¿Alguien que no llamó? ¿Alguien que no escuchó su nombre? Okay, permíteme tomar la captura, please. Me estaba de incorporar, teacher. Presente. Ana Vicky. Ok. Sí. Sí. Sí, ya la había llamado. Ok. Gracias. Ok, denme un segundito, solo voy a tomar la captura.
Gracias por su paciencia, porque lo que pasa es que somos muchos y tengo que tomar dos páginas de captura porque no caben todos en una sola. Denme un segundito ya. Ya termino. Ok, very good. ¿Listos? ¿Recibieron toda la guía? ¿Tienen alguna pregunta en cuestiones de plataforma? Deberíamos de estar trabajando la sección 1, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con algún ejercicio? Yo sé que algunos me han escrito, yo trato de responderles lo más pronto que pueda durante el día. Si tienen algunas preguntas, pues solo me escriben, me ponen la sección, la pregunta, para que yo pueda buscarles la respuesta. Ok. Yes, tell me. El día de ahora quise ver las videoconferencias y no están todavía. Las previas, las videoconferencias de ayer, de antier. Sí. ¿Y dónde fue? ¿Cómo hizo? En la plataforma, ahí donde están los ejercicios y lo demás. No, ahí no va a estar. Ah, ok. No, están en nuestra lista de reproducción de YouTube. El enlace, ese enlace está en el correo donde recibió todos los detalles del curso. Sí. Ahí está. Ahí está nuestra, tenemos un grupo solamente para, en YouTube, ¿verdad? Parte de la academia, pero ahí tenemos un grupo solamente para los videos. Y sí, yo los pongo porque, pues, es parte del trabajo que tengo que hacer yo en la noche. Yo pongo los videos en la noche. Sí, como anteriormente en el otro módulo, ahí en la misma plataforma estaban. Sí, no sé cómo lo estaban haciendo, si lo estaban poniendo allí, pero aunque lo pongan allí, siempre va a estar en YouTube. De hecho, no sé si los de la administración sacan el video allí, lo ponen en YouTube. Perdón, sacan el video de YouTube y lo ponen allí en la plataforma, pero yo lo pongo en YouTube. Ya a las 11, ya va, una hora después que termino con ustedes, ya está ahí. Ok, very good. So, vamos a la guía que yo tengo para ustedes para ahora. Okay. Vamos a ver el tema, dos temas. Vamos a ver regular and irregular verbs y cómo se usan con el simple present. Okay. So, todos entienden, ¿verdad? Tenemos dos tipos de verbos. Regular and irregular verbs. Okay. So, ¿cuál es la diferencia entre regular y irregular verbs? Okay. Regular verbs puede ser un verbo simplemente como play. Play, jugar. Yo lo hago en el pasado. Played. Simplemente agregándole ed. Okay. So este verbo lo puedo modificar en el pasado simplemente agregándole ed. Okay. Eso es un regular verb. Esos son bien fáciles en inglés, ¿verdad? Porque si ya se puede play, entonces solo agregue ed. Pero lo más difícil son irregular verbs. Okay. Irregular verbs. So, yo les puse esta tabla, es para que ustedes la usen como referencia. Okay. Aquí están los verbos que ustedes deberían de manejar en un nivel entre básico y intermedio de inglés. Deberían de manejar estos verbos. Okay. All right, very good. So, no tienen que memorizárselos todos, pero sí tienen que tener una tabla de referencia para ustedes poder usarlos, ¿ok? So, cuando yo estoy hablando en el simple present, right? Puedo usar los siguientes sujetos, right? I, you, we, they. Okay? Cuando uso estos, I, you, we, they, no hay ninguna modificación en el verbo. Simple present, right? Estamos hablando simple present. Pero cuando uso he, she, it, si hay una modificación en el verbo, hay una S, se le agrega una S, right? So look at the examples here, right? Este es uno de los videos que ustedes tuvieron en la plataforma. I have a bike. He, she, or it, we say, my father has a bike. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. Okay. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. So, ¿cuál es la diferencia? Simplemente cuando voy a usar have, pero en tercera persona, se convierte en
has. Cuando voy a usar do en tercera persona singular, does. Go se convierte en goes. Okay. She goes by bus. Okay. Very good. So estas son modificaciones de verbo. Now, significa de regresando a la tabla. Todos estos son base verbs, son verbos en su forma original, ¿verdad? En su forma base. Si yo uso he, she, or it en simple present, ¿qué tengo que hacer con estos? Tengo que agregarle qué. S, very good, right? So, vamos a elegir, vamos a seleccionar cualquiera de aquí. Por ejemplo, where. El verbo wear, ponerse ropa o usar algo, so una prenda o algo, wear, okay? So we say, she wears, she wears a sweater, okay? She wears a sweater to work, she wears a sweater to work. Tengo que agregarle una S, pero si uso they wear a sweater to work. No tengo que agregarle una S, right? So siempre ustedes van a modificar esto, lo base form. Hablando en simple present, van a ponerle una S, okay? Y prácticamente esa fue la lección, creo que del 1.6, ¿sí? Pregunta. ¿Y si es be? Be, for example. Sí, pero el be es el verbo, verb to be. ¿Estás refiriendo? Sería el am o el is, ¿verdad? Ah, ese, el verb to be ese. No, ese no tiene modificación. Porque ese es el verbo ser, no es el verbo en términos de acción. La lista que tú ves acá son verbos, pero en términos de acción. Todos estos son acciones. Por eso, si fuese que usara el be... Uh-huh. No, no hay modificación. Uh-huh. Uh-huh. So, eso fue la, la lección, creo que de uno de los videos, creo que fue el 1.6, ok. So, aquí hay una práctica, right? Ustedes tienen que convertirlo en simple present. They buy milk in a grocery store. Se convierte en, si uso he, she, or it, he buys milk in the grocery store. Okay. Next, we get up at 8 a.m. Digamos que estoy usando he or she. ¿Cómo sería? She gets up. She gets up at 8 a.m. Okay. Number three, I run 1 mile every day. Si estoy usando she or he, no importa. She runs 1 mile. Very good. I ride my bike to work every day. She rides my bike to work every day. Okay. Aquí como estoy hablando de la bicicleta le pertenece a ella, tengo que usar el possessive adjective, right? Tengo que usar her. She rides her bike. Mm-hmm. Very good. She rides her bike. Mm-hmm. Whatever it is. Very good. I like to make breakfast. Sería? He? She likes to make. Likes to make breakfast. Very good. Mm-hmm. We watch TV at night. She? She watches TV at night. Very good, very good, excellent. Okay. Preguntas, questions? Very simple, teacher, right? Uh-huh. ¿En qué ocasiones se agrega la ES? Además, así como en brushes, en watches, en... Hay algunos verbos que terminan CH. No me recuerdo ahorita todo exactamente las reglas, pero creo que es
CH, los que terminan en X. Y creo que, no me acuerdo si los que terminan en TH. Pero hay una, sí, hay una regla específica. Ahorita no hay algunos que sí. Normalmente son estos. Lo más comunes son los que terminan en CH o SH. CH. También en la O, ¿verdad? Porque go es dos. Puede ser go también, si termina en O. Ok. Hay una regla, ya se la voy a buscar, pero ahorita no la tengo a la mano. Ok. Ok, very good. ¿Preguntas con el simple present, solamente la modificación del irregular verb? ¿Verdad? Simple present, tengo que agregarle una S, ¿verdad? Bien fácil. Ok. Traten de incorporar más y más cada día a su vocabulario esta tabla de verbos. Ok. Apréndense el simple, el base form, que sería el present, y el simple past, por lo menos. Los past participles lo van a usar, pero ya en términos de intermedio. Cuando lleguen a nivel intermedio, van a usar más past participles. Ok. Very good. So, aquí hay una conversación. All right. Uno de los videos. I need two people. Who wants to help me do this conversation? No sé si pueden ver, ¿sí? Jack and Amy. So, I need a man and a woman. Who wants to participate? ¿Quién quiere leer? Solo van a leer la conversación. Who? Bessie, okay. Thank you. Oh, Carla. No sé si Bessie o Carla me dijo. Okay, Carla. Carla, you're gonna go. Carla, tú vas a ser Amy. Okay. You're gonna be here, Amy. And I need a man. Un hombre, un caballero. A man. Me, teacher. I need a young man. Okay, who's me? Cesar. Cesar? Yeah. Okay, very good. So, Carla, you're going to be Amy, and Cesar, you're going to be Jack. Here. Ready? Cesar, you start. Let's go to the park on Sunday. Carla, go, go. No la podemos escuchar, creo que tiene su micrófono apagado, Carla. Esa es una cantita. Hello, hello. Carla, no la escuchamos. Hola. Hola. Hoy sí. Ahora sí. Hoy okay. Sí. Yes, okay, César. Okay. Empieza de nuevo, César. One more time, go. Come on, guys, let's do it. Okay, okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast 10? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast every day. Okay, very good. Thank you. Thank you very much. All right. What we're going to do is we're going to use WH questions plus do, and we're going to make questions in the simple present. Okay. También vamos a usar do or does to make yes or no questions in the simple present. Okay. So vamos a ver este tipo de preguntas. Okay. Simple present questions with WH and simple present questions with do and does. All right, let's look at simple present questions with do and does, okay? For example, I use do for you, I, we, and they. Casi la misma regla de, ¿se acuerdan? He, she, and it, ¿se acuerdan?
Voy a usar does. He does. Okay. So, lo mismo del simple present, ¿verdad? Que hay una modificación con he, she, and it. Okay. So, let's look at the examples. I use first subject. Do and does. Subject, verb, the verb in the base form, and then the complement. Okay. For example, do you eat breakfast at home? Do you eat breakfast at home? Okay. Ahora voy a usar el sujeto she. Does she take the bus to work? Now I'm going to use, do. Do they study English? Now I'm going to use he. Does he work in Freund? Okay. Very good. So, esto sería preguntas con do and does. Okay. Yo quiero verificar esta acción. Es como si estoy preguntando sobre esta acción específica, right? Entonces, tengo que usar un verbo auxiliar. No puedo empezar con el verbo, sino que tengo que usar un verbo auxiliar primero. Do and does. Okay? Recuerden, siempre termino con pregunta. Right? Very, very good. Questions? ¿Preguntas? ¿Questions? Okay. Ahora vamos a ver WH questions with do and does. Siempre en el simple present. Okay? Let's look at those questions. I use WH question first, WH question, do or does, subject, the verb, en su forma normal, base verb, and a complement, okay? When do you start work? When do you start work? Where does she live? Siempre hay una modificación, ¿verdad? Cuando uso he, she, or it. Where does she live? Where do you work? What time do you get up on Sundays? Or también pueden usar wake up. What time do you wake up on Sundays? Okay. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Cómo formular esos dos tipos de preguntas? Okay, very good. So, ¿cuál es la diferencia? Una se considera yes or no question y la otra es information question, right? Yes or no question, WH question, right? Entonces, la primera, puedo responder con un sí o no, right? Do you eat breakfast at home? Puedo responder, yes, I do. No, I don't. Does she take the bus to work? Puedo responder siempre en negativo o positivo. Yes, she does. No, she doesn't. Okay. Veamos eso de responder. ¿Cómo podemos hacerlo? Look at this question here. Do you exercise every day? Hay solamente dos formas de responder, ¿verdad? En positivo o negativo. Yes, I do. Yes, I do. No, no I don't. Do you like coffee? Yes, I, yes, do. I do. No, I, no, don't. I don't. ¿Qué pasa si aquí sería hablando de he? Cambiémosle el sujeto. Vamos a, en vez de you, vamos a decir he. Does he exercise every day? Every day. Okay. ¿Cómo yes, sería? I does. No. Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Okay. No, he doesn't. Voy a escribir un ejemplo, ¿verdad? Para que me puedan entender. Does he like coffee? Okay. Very good. Okay. Entonces tengo que responder siempre en positivo o negativo, pero con does. Yes. Does. Yes. He doesn't. Or does. No. Yes. Does. Okay. Do you see? Yes. Okay. Yes. Questions? ¿Preguntas? Sí, teacher. Yes. Mm-hmm. No sería ahí, does he likes
Falta la S. No, no, porque ya el verbo auxiliar does ya modificó todo lo demás. Ok. Uh-huh. Gracias. Sí. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Right? ¿Necesito poner aquí likes? No. ¿Por qué no? Porque ya estoy usando does. Ok, very good. So, ese sería yes or no questions, right? Ahora tengo WH questions. Estas no puedo responder con un sí o no, sino que tengo que dar información. What time do you wake up? I wake up at 7 a.m. Where do you live? I live in San Salvador. Okay. Very good. Quiero que noten que voy a usar el mismo verbo en la pregunta. Right? Lo voy a usar. What time do you wake up? I wake up at 7 a.m. Where do you live? I live in El Salvador. Okay. So, estas yo le llamo WH questions, pero me refiero a que se tienen que responder con información. Yes? Questions? Preguntas? Questions? Right? Y prácticamente esto es lo más importante de esta sección. El uso de simple present. Okay, preguntas, questions? Okay, help me here. Let's do this one together. Uh-huh. Teacher, cuando está en doesn't, está en forma contractada, ¿verdad? Sí, sí, puedes contraer doesn't. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ¿puedes? En la forma normal sería no, he does not. Uh-huh. También es correcto, así. Sí, correcto. Ambas son correctas. Uh-huh. Ambas formas están bien. So, normalmente usamos contracción, right? Doesn't. All right, very good. Let's finish this exercise here. You have to choose. Which one are you going to choose? Do or does? Number one. Do. Blank, do you drink coffee? Do you drink coffee? Do. Very good. Very good. Does he play tennis? Does he play tennis? Does. Number three. Does he ride a bike? Do you drive a car? Okay. Does she like apples? Mm-hmm. Okay, very good, very good. Do you read books? Los tuve que poner en mute algunos porque era mucho ruido, perdón. Ahí está. Ok, solamente una práctica solo para que ustedes puedan aplicarlo. Ok, so vamos a hacer una actividad. Hold on. All right, very good. Grammar practice. Write the correct do or does question. Okay, so les estoy dando la respuesta, ustedes me tienen que dar la pregunta con do and does. Esa va a ser la primera actividad. Después vamos a hacer una speaking activity. Okay. In the speaking activity va a ser lo siguiente. Find out 5 things about your partner's morning routine. ¿Se acuerdan que hablamos de routine? La rutina en la mañana que hacíamos. You have to ask questions with do and does. Okay. Pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Pueden hacer preguntas con do and does, yes or no questions, or WH questions with do and does. For example, right, si yo voy a estar haciendo esta práctica, yo quiero averiguar 5 cosas de la rutina de la persona, 5 rutinas que tiene la persona en la mañana. Do you drink coffee in the morning? Yes, me va a decir. Ok, very good, ya encontré una. Esto no va a ser una actividad de escribir. Traten de no escribir, no se enfoquen en escribir, sino que enfóquese en hacer preguntas. Okay. What time do you get up? I get up at 8 a.m. Okay. Ahí está otra rutina de la persona.
Okay? So yo quiero averiguar 5 rutinas. 5 cosas que hace la persona. Every morning. Okay? Voy a hacer preguntas con do and does or WH questions with do and does. All right? So vamos a hacer esa, la actividad de grammar y la actividad de speaking. Okay? ¿Preguntas? All right. Vamos a trabajar en grupos. ¿Listos? Yes. Okay, very good. So vamos a trabajar en grupos de 3. Ready? Acepten la invitación. ¿Listos? Les va a caer la invitación ahorita en Zoom. Go to your group, please. Acepten la invitación, por favor. Ana, Ana Vicky, Bessie, Bessie Marisol, acepten la invitación para ir a su grupo, por favor. Yo no entendí si será para después. ¿El qué? Ahorita vamos a hacer las preguntas. El que vamos a escribir las preguntas. Porque no, él dijo que no tenemos que escribir. Ok, hay una actividad de gramática y hay una actividad de speaking, ¿verdad? Ajá. La actividad de gramática, obviamente, sí pueden escribir allí. La actividad de speaking, no, porque es speaking. No tienen que escribir. Ajá. ¿Sí? Yeah. Pero la vamos a hacer en este momento. Ahorita. Now, right? Ahorita vamos a hacer las dos. Ahorita vamos a hacer las dos, por eso estamos acá en grupos, ¿ok? So, pueden trabajar juntos en la gramática y después moverse después a la actividad de speaking. ¿Sí? Oh. Okay. Uh-huh. ¿Y la tenés, César? No. Sí, sí. Se lo... Si quiere, comience usted y yo le respondo. Hello, hello. Antes de hacer la actividad de speaking, ¿tienen que hacer qué antes? ¿Qué dije? Las preguntas. Las preguntas. Ajá, la actividad de gramática, right? Grammar. Entonces, esa la pueden hacer juntos y allí sí, obviamente, pueden escribir. Para la actividad de speaking, es solamente speaking, right? Solamente la... Ok, so, ¿tienen ahí la guía? Sí. ¿Tienen su guía allí? Ok, la primera... Tienen que buscar la pregunta. Tienen que hacer la pregunta que corresponde a la respuesta, right? Como respuesta. Por ejemplo, la primera. Mm-hmm. Do you like iPhone? Repeat, ¿cómo sería? Do you like iPhone? Yes, that's iPhone? Correct. Do you like apples? Uh-huh. Yes, I like apples. Mm-hmm. Mm-hmm. Correct. Very good, very good. So ahí está la primera, right? The first one. Do you like apples? Do you question. Like iPhone? Y la segunda quedaría, does she like fish? Mm-hmm. Does she like fish? Very good. A fish or fish? ¿Sí, verdad? Fish. Very good. Hay una que le está preguntando si le, que no le gusta el pescado. Ajá. Sí. No. La respuesta puede... Escuchen, la respuesta puede ser en positivo o negativo, ¿verdad? Eso puede variar. Lo que no puede variar es la pregunta. La pregunta tiene que ser siempre. La pregunta sería siempre si a ella le gusta el chips, o sea, el pescado. Ok, el pescado. Ajá. ¿Cómo se dice eso en inglés? How do you say? Fish. ¿Mm? Fish. Fish. No, la pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? Ah, la pregunta. Does she like fish? Does she like fish? Uh-huh, correct. Uh-huh. Okay, very good. Yo tengo una pregunta. Yes. Esa misma pregunta no se podría decir, do you like fish? Uh-huh.
No, porque no está preguntando a you. La respuesta es she does. Ah, she does. Okay. Pero sería primero el verbo does, she does a fish. ¿Cómo se hacen las preguntas con do and does? Siempre va primero do or does. Does, do or does. Siempre va a ir primero do or does, right? Okay. This, this. O sea, sería that like, does she like fish? Does she like fish? Correct. Does she like fish? Okay. Ahí sigue. Do. Así sería, sin la S. Does he tie a taxi to work? To work. Sin la S. Ya en la respuesta sí llevaría la S. Sí, en la respuesta sí va la S. Okay. Porque aquí, ya no lleva das. Ni el auxiliar. Y en la pregunta sí lo lleva, por eso ya no se le pone la S. Y en la respuesta sí. Yes, he takes a taxi to work. A taxi to work. No sé si sería. En esa ya no lleva, el cuando formulo la pregunta, la she takes, no lleva la S, el verbo. No, ya no. Ajá, correcto. Okay. La siguiente, Joana. ¿Me podrían decir cuál es la respuesta o la pregunta? No tengo la respuesta. La respuesta es no, I don't ride my motorcycle to work. No, I don't. Es la penúltima. Es la penúltima. Motorcycle. No, I don't ride my motorcycle to work. La pregunta sería... what do you... No, todas las preguntas empiezan con do or does. Todas las preguntas van a empezar con do or does. Sería do you perdida ahorita. ¿Dónde están? ¿En cuál están? En la penúltima. No, I don't write el cuadrito. Ok, very good. Entonces le está preguntando a otra persona, ¿verdad? So, entonces la pregunta sería con do. Y como le está preguntando a otra persona, sería, do you? Do you? Do you ride at work in the motorcycle? ¿Sería? No. Do you ride? Do you ride motorcycle? Do you work? Ride your motorcycle to work? Repeat. Do you ride your motorcycle to work? Do you ride a motorcycle at work? No. Do you ride your motorcycle? Tu moto. Do you ride your motorcycle to work? Do you ride your motorcycle at work? Ahí está. Okay. Very good. Compañeros, perdone que se lo diga, pero hay mucho ruido. No los escucho casi. Alguien tiene mucho ruido. Gracias, Ana. Creo que era usted. Si tiene mucho ruido a su alrededor, lo que puede hacer simplemente mantenerse con el micrófono apagado hasta que usted tenga que responder, ¿verdad? Es porque casi no escuchaba a la compañera acá. Ok, teacher, está bien. Oh, pues simplemente decirles ahí que bajen un poquito de ruido, ¿verdad? Sí, tenía fuerte la televisión. Ok, bueno. Muchas gracias. Ok, José, ¿questions? No, ya habíamos terminado casi. Finish. Con esta parte. Ok, ¿cuál sería la última? La primera parte. Ok, ¿cuál sería la última? Yes, he takes a taxi. La respuesta es yes, he takes a taxi to work. Y la pregunta, does he take a taxi to work? Yes, very good, excellent. All right, now, let's go to the speaking activity, right? Now, you guys can go to the speaking activity. You want to find out routines, right? Rutinas que tiene
tu compañero aquí de grupo. Ahora ustedes van a hacer las preguntas. Okay. Okay. Okay, este, Ana, do you drink coffee in the morning? No, no se la escucha porque... Enciendo su micrófono. Yes, I drink coffee in the morning. Okay, very good. También podría responder, yes, I do, right? Okay. Las dos formas están correctas. Ok, very good. So, ahí encontraste okay. una, José. Very good. Encontraste una routine de Ana. Ok, ahora Ana, usted puede preguntarle a otra persona y así ustedes van encontrando rutinas. Routines. Do you? Ok. Joanna. Si ella toma el autobús para ir al trabajo, ¿verdad? La podemos tomar como entonces referencia. Sería la... Sí, sí. Sí, sí. Podemos sí. agregarle, creo que le podemos agregar al final, in the morning. Ajá, en la mañana. En trabajo en la mañana. Entonces, ¿cabal sería? ¿Vuelve a repetir? That should take... Ajá, la respuesta sería yes, she. Ah, pero esa sería la informativa, ¿verdad? Que él dijo, la doble pregunta. Porque vamos a decir yes, she takes the bus to work in the morning. Sí, ella toma el autobús para ir al trabajo en la mañana. Sí, pero es que eso es lo que... O preguntar como para que nos conteste ella. O sea, 6 a.m. and after I take a shower and I have my breakfast. Hi. Hello. Questions? No. Ya avanzamos, ya dijimos la rutina. Y las preguntas y respuestas practicamos también. Okay, very good. So, dime la rutina de Jennifer, María. She get up at 9 a.m. Mm-hmm. And she never had a time for homework. Now, como está, solamente como estás usando he or she, ¿qué tienes que hacer? La oración. No, tú estás usando he or she porque está repitiendo. Pero tú, tú dijiste have, no es have, sería. She has time. ¿Cuál otra me dijo? She watches TV at noon. Okay, very good. Okay, very good. Okay, Jennifer, tell me Maria's routine. What is her routine? She said that in the morning she takes a smoothie. And later she say that she get up at 6 a.m. And she gets I don't remember. She gets up at 6 a.m. And I don't remember. I don't know that she say that she does exercise. I don't know. She does exercise. She does. I exercise. Very good. Okay. All right. Excellent. Good job. Finish the grammar. You finish the grammar exercise? Yes. Yes. Okay. Very good. So, la voy a asignar a otro grupo solo para que ustedes puedan escuchar y ya que ustedes terminaron, ¿verdad? Okay. All right. Very good.
Do you drink coffee in the morning? Pero tengo que hacer otras preguntas, ¿verdad? Sí, son preguntas y respuestas de una vez. Do you? Hola, María. Hola. Hola. Oye, hey, no me había fijado. Es okay. Que está ahora, venta. Ok, listen. María ya terminó, ok. So, si quieren, ella les puede ayudar a ustedes también, ok. Pero, ¿por dónde están ahorita? ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo rutinas. Ok, very good. So, ahora tengo que hacer preguntas, ¿verdad? Tengo que encontrar rutinas. Elina. Sí, Elina. ¿Ya? ¿A quién le está preguntando usted? Ya nos preguntamos, por ejemplo, las redes digitales en la plataforma. Ok, no, por ejemplo, how late do you work? Ok. Elina, ¿ya tiene las rutinas? ¿Ya obtuvo las rutinas? No las suyas, no. Eran las de otro compañero. ¿Las de otro? Oh, no, todavía no. Entonces no han preguntado. Tienen que ustedes preguntar. Por ejemplo, Elina, tú le puedes preguntar a José. ¿Cuáles son las rutinas de José? Okay. Ajá. Bien. José, tú le puedes preguntar a Edwin. Edwin. ¿Cuál es la rutina de Edwin? Edwin, tú tienes que preguntar. Entonces, ¿cómo van a preguntar? Van a usar two questions. Elina, no, fíjese que no le escucho mucho. Hay mucho ruido a su alrededor. Ruido. Ay, perdón. What your escape don't like? Sería el horario. No le escucho muy bien, fíjese. Tengo... Ay, padre. Es que hay otra. Sí, tengo el micrófono. Ok, mire, Elena, la voy a poner en mute. Solamente porque no la puedo escuchar a usted, tampoco puedo escuchar a los otros compañeros, ¿ok? Está bien. Ok, José, ¿listo? ¿Ready? Tú le vas a preguntar a Edwin. Routines. ¿Ready? Okay, ahorita estábamos elaborándolas. ¿Las qué? Las rutinas. La parte de speaking no tienen que escribir nada. Ok. Tengo dos por el momento. La parte de speaking es speaking, no escribir. Sí. Sí, por eso le digo. Tengo dos en mente. Ok, very good. Tell me. Edwin, ¿listo? Okay. Do you drink coffee in the afternoon? Yes, I do coffee in the morning and 7 and AM. 7 a.m. AM. 7 a.m. Okay, very good. You, like milk? You have one there. Repeat, Jose. Do you like milk? No, I don't. Okay. Routines. ¿Qué hacen en la mañana? Take a shower, brush my teeth, eat breakfast, watch TV, drink coffee. Come on, English speaking, think. You can drive a car? No, eso no es una pregunta. Oh, perdón. That's not a question. Sí. Do you like the apples? Esa no es una rutina, yes. José. Do you drive to work? Do you take the bus? Do you take a taxi? Do you ride your bike to work? Esas son rutinas. Okay. Do you take the taxi to work? No, I don't. Okay. Puedes usar allí, how do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? How do you get to work?
Okay, very good. Aquí estamos de regreso. Thank you. General session. Okay, very good. Mis observaciones, le voy a dar feedback, okay? Feedback, quiero decirles cómo están. Look, para empezar, en el tema de la conferencia, algunos todavía no les sirve el micrófono, a otros tienen mucho ruido a su alrededor, sus compañeros no los pueden escuchar, no se les entiende, ¿ok? Entonces traten de reducir por lo menos un poquito el ruido, porque recuerden, están hablando con otros compañeros, ¿verdad? Imagínense yo aquí dándoles clases a ustedes y tengo la televisión, tengo radio, o tengo un video aquí atrás. No se va a entender, ¿verdad? Entonces traten de solventar esos problemas técnicos, ¿verdad? Asegúrense de que su audio está funcionando, asegúrense de que están en un lugar calladito, en la casa, un rinconcito donde ustedes pueden entender y también sus compañeros le pueden entender. Otra observación que yo estoy viendo, aquí practicamos lo que ya se vio en la plataforma. A algunos les está costando y no es porque no les expliqué yo bien, sino es porque no han visto los videos. Algunos todavía no han iniciado la plataforma. Algunos todavía no han hecho la primera actividad, ¿verdad? Ahorita deberíamos estar trabajando en la sección 1 y 2, les dije, ¿verdad? Y algunos ahorita no han iniciado, entonces aquí les está costando bastante. No entienden el do, no entienden el does, no entienden el verb to be, les está costando bastante. Entonces mi recomendación es que primero ustedes instruyanse con los videos, primero. La plataforma, la explicación, los videos en la plataforma, las actividades, las tareas, los foros, todo eso le va a ayudar para que aquí usted pueda ya desarrollar esa habilidad. ¿Ok? No dependa de que el teacher me va a enseñar el do or does. No, usted ya tiene el video, tiene las actividades, tiene la plataforma y tiene un gran montón de otros recursos como YouTube, como aplicaciones, como websites, como lo que quiera. Ok, esa es mi observación. ¿Qué más? Algunos se les ha olvidado un poquito lo del básico 1. Se les ha olvidado, ¿verdad? Cosas, por ejemplo, como los sujetos, he, she, it, los possessive adjectives, my, his, her. Se les están olvidando algunas cositas del simple present también, ¿ok? So, traten de repasar, no sé si todavía tienen acceso allí a través de inglés corporativo al módulo 1. Si todavía lo tienen, lo pueden ver con gusto otra vez, algunos temas de allí. ¿Ok? ¿Qué más? Prácticamente solamente eso es mi observación. Otra cosa, se los digo ahorita, si tienen preguntas, pregúntenme a mí durante la presentación. ¿Ok? Porque en los grupos están perdidos y le están preguntando al compañero. So, pregúntenme a mí cuando estoy dando la explicación, ¿verdad? Yo di la explicación del uso del do, de does, cómo responder, etc. Pregúntenme allí, en ese momento, ¿verdad? Porque el compañero no va a saber explicarle. Él no es maestro, ¿verdad? Ok, hagamos la asistencia y con eso terminamos. No sé si alguien tenía preguntas de la plataforma. Algunas personas me escribieron acerca de algunos ejercicios que tenían algunas preguntas acerca de algunas secciones ahí en la plataforma. No le estaba aceptando la respuesta, le salía mal la respuesta, no sé. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir ahorita y yo con gusto se las comparto. Ok, hagamos la asistencia rapidito. Alberto Espinosa. Ana Francisca. Alberto, ¿estás ahí? No. Aquí estoy. Alberto. Ah, ok, ahí estás, Alberto. Ok, gracias. Ana Francisca García. Presente. Ana Vicky García. Presente. Ok. Francisco Javier Artiga. Present. Betsy Ábalos. Betsy. Betsy, ajá. Betsy
Ábalos Alvarado, ¿está ahí? No. Ok. Bessie Marisol Flores. Present. Present, teacher. Present, teacher. Okay. ¿Y tú? Ok, las dos Bessie me respondieron. Ok, listos, teacher. Listos, compañeros. ¿Y tú? César Adonai Martínez. Yeah, present. Claudia Janet Ramírez. Present. Claudia Victoria Ramos. Present. Dalia Antonia Galicia. Galicia. Dalida. Present, teacher. Dalida, perdón. Dalida. Dalia. Present. Present. Muy bien. Ya le voy a poner aquí una crucita, miren, a su nombre. Y en lápiz le voy a poner el tilde. Delmi Guadalupe. ¿Cómo? Traducido, no sé, es que, mire, también yo estoy pensando en inglés la mayoría del tiempo. Ok, very good. Dinora Lizette. Dinora Lizette. Present, teacher. Edwin Alberto. Present, teacher. Ok, thank you. Ernesto Arturo. Present, teacher. Thank you. Félix Edgardo Escobar. Present. Francisco Gerardo Ramírez. Francisco Gerardo Ramírez. No. Gerson Elías Rodríguez. Present. Elina Linares. Present. Ok, gracias. Ilania Alvarado. Present. Thank you. Se le congeló un poquito, pero sí, le escuché. Israel Antonio Torres. Present, teacher. Jennifer Saraí. Jennifer Saraí. Present. Present. Ok, ahí está. Jessica Elizabeth. Jessica Elizabeth Rosales. No. Present. Ok. Joana Beatriz Navarro. Joana Beatriz Navarro. Ok. Creo que, no sé si soy yo, pero creo que estoy teniendo un poquito problemas con la internet. George José Espinosa. Present, teacher. Okay. Thank you. José Carlos Rodríguez, ya casi terminamos. José Carlos Rodríguez. Present, teacher. Okay. Thank you. José Isaías Portillos. Present, teacher. Thank you. Carla Patricia Rivera. Present, teacher. Very good. María de Los Ángeles Hernández. Present, teacher. Rosa Elizabeth Ortiz. Present, teacher. Ok. Santos Balaños. Present, teacher. Ok, very good. Ok, una pregunta. Present. Una pregunta. ¿Están usando ustedes la aplicación de Zoom o están ingresando a través de la internet? A través del navegador. ¿Aplicación? La aplicación. Mm-hmm. Sí. Por la aplicación. Ok, muy bien. Aplicación. Asegúrense que están usando la app, porque si ustedes le dan clic en el link, automáticamente le abre el navegador. Pero asegúrense de que les está abriendo la aplicación. Okay. Otro tip que le doy para tener mejor conexión es que ustedes apaguen las otras aplicaciones. Que no tengan un gran montón de aplicaciones corriendo al mismo tiempo que le están absorbiendo internet, ¿verdad? ¿Verdad? Traten de apagar el YouTube, apagar el Facebook, todas esas aplicaciones, apáguenlas durante ese momento. Ok, esa es mi sí. Por lo menos en mi caso, yo me meto a mi correo, de ahí voy al correo que me mandaron de inglés corporativo, y en ese link que está ahí es en el que yo entro. ¿Pero está usando su teléfono o una computadora?
en la computadora. ¿Y ya descargó la aplicación de Zoom en la computadora? Sí. ¿Está seguro que está abriendo la aplicación en su, en su escritorio? Me dice que abra la Zoom cada vez que entro, después de darle clic al link, perdón. Usted va a saber que está usando la aplicación porque abajo, en su barra de herramientas, abajo, ahí va a estar el dibujito de Zoom, el icono de Zoom. Así va a saber que está usando la aplicación. Traten de usar la aplicación, no la internet. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Questions? Ok, very good. ¿Sí? ¿Pregunta? Una pregunta. En la plataforma, donde sale el primer icono. Uh-huh. Yo creo que es la primera actividad. Solo me dice que el objetivo, solo es el objetivo de la clase. Uh-huh. Ese es el objetivo ese es el objetivo de la sección. Pero allí uh-huh. misma, a la par, hay otro icono y a la par hay otro. Sí, correcto. Ajá, pero en ese icono solo me va a salir a mí el objetivo. Ah, sí, ese es solo el objetivo, ya le sale. Ajá. Asegúrense que tienen los chequecitos verdes. Los chequecitos okay. verdes significa que ya completó esa sección. Ah, está bien. Gracias, ok. Char. Sí. Uh-huh. Sobre la sección 2, tengo el ejercicio que 2.12. Uh-huh. Se refiere a las casas de San Antonio. ¿Cómo pudiera responder en ese caso? Vaya, si quieres, Claudia, mándame un mensaje y yo te voy a responder, porque ya me okay. pasé del tiempo y no quiero aquí detener a las personas. Pero si tú okay. me escribes, yo te voy a ayudar personalmente. Yo te ayudo ahí. Ok. All right, very good. Thank you. Have a good night. Noche. See you tomorrow. Thanks, teacher. See you tomorrow. Bye.